En una acció inèdita a Catalunya i la resta del territori peninsular, activistes independents i membres de Piranyes Veganes van aturar un camió que transportava vaques a l'escorxador de Mercabarna de Barcelona. Nuestra intención era parar el camión y en ese tiempo negociar con la empresa para que nos cediesen un animal y así dejarle vivir su vida. Diverses activistes van bloquejar el pas del camió amb flors, posant de manifest que era una acció pacífica, mentre dos més s'encadenaven a la part del darrere del camió i la resta donava aigua als animals, amb l'objectiu d'intentar reconfortar-los en els darrers moments de la seva vida. No podem mover el camió, que hay gente atada, ¿eh? El transportista en primer momento reaccionó de una forma un poco violenta porque quiso arrancar el camión, incluso habiendo activistas delante y yo y mi compañera detrás encadenadas. Los seguridad de Mercabarna la verdad es que se comportaron porque no fueron tampoco, como diría, violentos con nosotros y intentaron mediar entre nosotros y el camionero. Y bueno, y al final, cuando vimos que ya no fue posible, pues nos fuimos. El col·lectiu Piranyes Veganes se sent animat a dur a terme altres accions semblants en els pròxims mesos, donat el suport popular rebut després de l'acció, tot i no haver aconseguit l'objectiu inicial. Hubo mucha gente que reaccionó de forma positiva, que está intentando dejar de comer carne. Nos llegaron muchos mensajes de este tipo. Aunque esta vez no conseguimos el objetivo, vamos a seguir intentándolo, porque pensamos que cada paso hacia el veganismo es bueno.